Aprovechando el desorden durante el amotinamiento registrado ayer en el interior del penal de Barrientos, tres reos se escaparon, señaló el secretario general de Gobierno del Estado de México, José Mansur. En total fueron cuatro los reclusos que se fugaron, el primero identificado como Jonathan Gerardo Galicia Villegas, de 19 años de edad. Escapó cuando esperaba una audiencia derivada del delito de robo por violencia por el que había sido apresado, sin embargo, este fue considerado como un hecho aislado. Durante la noche se notificó a los familiares de los internos sobre los hechos, indicándoles que hoy martes se les permitiría una visita extraordinaria para verificar que los internos se encuentran bien. Las visitas empezaron a las 9 de la mañana y que continúan de forma organizada, confirmó. Dio a conocer que hay una recompensa por 300,000 pesos a quien proporcione información sobre los reos que se fugaron. Las personas fugadas han sido identificadas como Ángel Roberto Chavero Hernández, quien está sentenciado por el delito de cohecho y homicidio a partir del 26 de enero del 2010. José Antonio Arbizu Caballero, quien estaba recluido por robo a interior de casa habitación a partir del 10 de julio del 2013, y Bernabé Ángel Ramírez, recluido por violación a partir del 20 de octubre del 2010. La información de estas tres personas ya ha sido difundida con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, solicitando su apoyo para su búsqueda y localización. He instruido que tanto el director del penal de Barrientos, José Luis Vega Carmona, y el jefe de vigilancia, José de Jesús Mejía Bernal, se presenten ante las autoridades ministeriales para que formulen sus declaraciones y se deslinden responsabilidades. Cabe destacar que durante la noche y madrugada de hoy martes, se informó a los familiares de los internos que se congregaron en las cercanías del penal sobre los hechos registrados, indicándoles que en el transcurso de hoy en la mañana se les permitiría una visita extraordinaria a efecto de que los mismos constaten que los internos se encuentran bien. Este hecho inició a las 9 de la mañana y continúa en este momento en perfecto orden. Les quiero comentar también que se han normalizado las actividades al interior del penal. Hay una recompensa de 300,000 pesos a quien proporcione datos útiles